Bastante, yo estoy aquí siendo un mod bastante creativo para lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition, así como lo escuchan. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que en la descripción del video les dejaré el link de descarga para que se lo vayan a descargar. La verdad que está bastante genial. Un saludo al creador de mod que viene siendo César Nator. La verdad, muchísimas gracias por haber creado este increíble mod. Y bueno, antes de todo comentarles de que por favor apoyen el video con su like. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada, simplemente bajen dedito el video y dejen su like, al igual que compartan este increíble video con sus amigos para que más gente conozca este increíble mod que la verdad está bastante épico, señores. Y bueno, ¿en qué consiste el mod, señores? Este mod es un super mod, el cual consiste en que pues adentro de él es como un pequeño Toonman item en el cual pues vas a encontrar un montón de funciones que la verdad están bastante épicas. La verdad que están muy pero muy geniales. Te puedes agregar ítems, te puedes lo que viene siendo poner de creativo seguridad. Hay un montón de cosas. Es que es como un gran mod con un montón de herramientas, un montón de mods adentro. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar como eso, que pues en la descripción del video les dejaré el link de descarga, al igual que también tendrán lo que viene siendo el link del Twitter del creador para que se pasen y lo sigan. Y bueno, chicos, simplemente lo que tienen que hacer, señores, es simplemente irse a la descripción del video, se lo tienen que descargar. Ya que se lo descarguen, señores, simplemente lo que tienen que hacer es irse a la Biosita Bro Launcher. Ya saben que simplemente se dan a Biosita Bro Launcher, le dan aquí a administrar Mob Script. Ya que lo instalen, señores, simplemente se les va a aparecer lo que me diciendo un icono en la pura esquina donde están los corazones. En este caso yo estoy en creativo, pero pues ahí está, en esa ubicación. Y pues ahí está un icono con una rayita. Simplemente lo que tienen que hacer es pulsártela y pues se les va a abrir todas estas cositas. Como pueden ver, lo que me diciendo, aquí nos dice el super mods, aquí como pueden ver dice creado por Cesanator, hola, y ahí dice mi nombre, lo escanea y pues nada, la verdad que está bastante genial, señores. Y bueno, ¿qué tiene este mod? Pues podemos lo que me diciendo volar, cambiar a su rival, cambiar a supervivencia y todo eso. Obviamente cuando le saque cambiar su rival, pues esto se va a volver a actualizar y va a decir cambiar a creativo. La verdad que está bastante genial, señores. Este mod la verdad que está bastante épico. Tiene para volar, suicidarse, seleccionar casa, es para teletransportarte y todo eso. También podemos lo que viene siendo agregarnos fuerza, que la verdad que está bastante épico. Y bueno, así por acá tenemos lo que viene siendo fuerza de los bloques, flechas infinitas. Y pues nos están, hay un montón de cosas que la verdad está bastante genial, señores. También tiene lo que viene siendo para llenar la vida, teletransportarte, el Toonman item y cambiar de tiempo, lo cual es bastante genial, señores. Pues si quieren cambiar de día, de noche, la verdad que está bastante genial. Yo en este caso lo pongo de día porque la verdad me encanta el día. Así que bueno, señores, la verdad que este mod está bastante épico. Vamos a probar la fuerza, que la verdad me quedo con las ganas ahí de romper cráneos. Y pues como les digo, esto está bastante épico para si tú invitas a un amigo y todo eso, a que se meta a tu server. Ya saben que si se conecta en la misma red local, lo que pasa es que pues se crea con un pequeño server, el cual pues simplemente si están conectados en el mismo wifi, uno se mete un mapa y pues ya pues lo que viene siendo el otro con la misma red wifi conectado se mete en Minecraft y le va a aparecer lo que viene siendo una red como un servidor, y pues simplemente se meten y ya van a poder jugar juntos. Y bueno, vamos a golpear aquí, como pueden ver está muy pero muy fuerte, la verdad está bastante épico. Y pues nada, chicos, pues eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben que el link de descarga del mod estará en la descripción, al igual que también les quiero comentar, señores, que si quieren un preguntas y respuestas de Android fácil, así como lo escuchan, todos relacionados con lo que he dicho, las preguntas más frecuentes que me han hecho, ya saben, seguirme en Twitter. Ya voy a empezar a hacer preguntas y respuestas. Ya saben que mi Twitter siempre se los dejo en la descripción, pues simplemente van y me siguen. Si no tienen Twitter, pues créenselo, ya que pues así voy a en un determinado día voy a decir, bueno, pues háganme preguntas, yo con este hashtag o cualquier cosita así. Y pues nada, simplemente lo que tienen que hacer ustedes, pues estar bastante activos en Twitter. Y pues nada, señores, próximamente en la semana que viene, pues voy a estar subiendo preguntas y respuestas de mi vida en YouTube. Así como escuchas, les voy a platicar sobre un montón de cosas que me han pasado en YouTube, todo eso que la verdad yo sé que están muy interesados, principalmente porque regularmente miro en los comentarios que mucha gente me comenta eso, me comenta muchas preguntas. Al igual que también les quiero comentar, chicos, que mucha gente dice, bueno, es que no contestas en los comentarios. Chicos, a pesar de YouTube, tengo un montón de cosas que hacer y pues la verdad es imposible para mí estar comentando comentarios, principalmente porque no son 100, no son 200, que antes lo podía hacer, son miles. Y lo que pasa es que no solamente comentan en un solo video, o sea, son un montón de videos los cuales hay un montón de actividad, están comentando mucha gente, la verdad se los agradezco, chicos, pero como les digo, yo simplemente contesto a lo que me diciendo personas que
tengan una duda muy grande, o sea, la gente que va empezando Minecraft Pocket Edition, como les digo, hay típica gente de que dice, bueno, hace preguntas de que cómo me llamo y todo eso, pues es lo que quiero resolver en lo que me hicieron preguntas y respuestas. Como eso les digo, si tienen alguna duda o simplemente quieren hacer una pregunta y salir en el video, porque voy a estar poniendo lo que me diciendo su nombre y todo eso, o sea, bastante bien. Y pues así, si quieren lo que me diciendo salir en el preguntas y respuestas, dicen que mi Twitter lo tendrán en la descripción. Así que pues así, yo me despido, espero que les haya gustado. Ya saben que si quieren que haga preguntas y respuestas, dar like al video y seguirme en Twitter. Así que pues así, ya saben que pues es muy importante que compartan los videos con sus amigos para que más gente se una a esta increíble comunidad. Así que pues así, yo me despido. Adiós. Chao, chao.